Si estamos todos de acuerdo y todas de acuerdo, damos inicio a esta jornada que va a ser nada menos que la primera jornada 2021 de charlas gerontológicas, que tenemos esta alegría inmensa de contar con todas y todos ustedes y especialmente con Eduardo Schmunis, que en esta oportunidad va a estar dándonos una charla respecto de todas cuestiones que hacen a nuestra preocupación, a nuestro interés y también al contexto en el que venimos transitando, ¿sí? Eduardo, que seguidamente va a estar charlando con ustedes, es arquitecto de la Universidad de Buenos Aires, es especialista en accesibilidad al medio físico, estudió y se especializó en arquitectura para personas mayores y tiene cursos de todo tipo que por supuesto hacen a esa orientación especialidad y en este momento contamos y por eso también queremos agradecerle con su presencia aquí. Si les parece bien, el esquema del encuentro va a estar pautado en líneas generales, como venimos haciéndolo históricamente ya en todas estas charlas y encuentros que hemos podido desarrollar durante el año pasado. Va a hablar nuestra compañera Micaela de la INAPAM, también Edgardo, en una breve reseña respecto de la coordinación general de estas charlas. Luego se va hacer la presentación de Eduardo y por último, quienes quisieran acercar alguna pregunta, lo pueden hacer a través del chat, que más tarde al concluir la charla leeremos o eventualmente, si están las condiciones dadas, abrimos los micrófonos y tomamos con mucho criterio y organización espontánea, si pudiéramos hacerlo así mejor aún, la palabra a todas y cada una o cada uno de los que quisieran hablar, ¿sí? Les mando un fuerte abrazo desde aquí, gracias Eduardo nuevamente. Y le paso la palabra a nuestra compañera Micaela, ¿sí? Hola, buenas tardes a todas y a todos. La verdad que queríamos agradecerles. Empezamos este año con las charlas que ya veníamos teniendo el año pasado. Estamos muy contentos y contentas. La verdad que para nosotros es una alegría enorme tener la posibilidad de volver a encontrarnos. Como ustedes saben, estos encuentros nos sirven para poder intercambiar experiencias, para poder capacitarnos en todo lo que tenga que ver con la temática gerontológica. Así que bueno, yo simplemente darles la bienvenida, agradecerles muchísimo por estar acá, obviamente agradecerle en esta ocasión a Eduardo y bueno, lo voy a dejar con Edgardo, que bueno, él es el que, un poco el mentor y coordinador de todo esto. Gracias, Mica. Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer retomar estas actividades porque forma parte de un eje de capacitación que en realidad nos hace bien a todos y a todas. Agradecer nuevamente a Eduardo por su deferencia, por su generosidad, por su compromiso, profesionalismo y calidad de persona. Tratamos de elegir ejes temáticos que sean de gran utilidad para todos los que estamos en este mundo gerontológico, entendiendo que más allá de la salud física y psíquica, contar con un entorno adecuado nos ayuda y es favorecedor para la calidad de vida y para un envejecimiento saludable. En ese marco, poder atravesar todo lo que es la accesibilidad física, ver el tema de barreras arquitectónicas, las barreras físicas, cuáles son las cadenas de accesibilidad y cuáles son aquellos factores que muchas veces obstruyen tener esa calidad de vida y ese envejecimiento saludable, ha hecho posible que nos posicionemos en la elección de este eje que ahora muy bien Eduardo y con toda su sapiencia nos va a deleitar. Eduardo, gracias por estar. Todo tuyo. Estás muteado, Edu. Ahora sí. Buenas tardes a todos y a todas. Agradezco al Ministerio de Desarrollo Social, a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, y particularmente a la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores, la invitación para estar con todos ustedes. Con esta dirección me une una larga trayectoria de trabajo, particularmente durante la gestión de la doctora Mónica Roque, que nos invitó a la arquitecta Ana María Perren y a mí a escribir un libro que trata sobre justamente lo que va a ser el tema de mi charla de hoy. Este libro se denomina Accesibilidad al medio físico para adultos mayores.
dicho estas palabras y reiterando mi agradecimiento, voy a comenzar mi exposición. Para las personas mayores, sus viviendas son un lugar de referencia muy significativo, porque en ellas está su pasado, su presente y también su futuro. Desde la segunda Asamblea Internacional sobre Envejecimiento del año 2012 en Madrid, se ha planteado seguir envejeciendo en casa junto a vecinos y amigos en el propio barrio, en una ciudad que sea accesible en sus edificios, espacios públicos y transportes, evitando todo lo posible las institucionalizaciones. Para posibilitar esto, seguir viviendo con seguridad en casa, debemos hacer algunas modificaciones en ella, evitando caídas y otros eventos negativos que puedan discapacitar temporal o permanentemente a las personas mayores, poniendo en peligro su calidad de vida. La discapacidad permanente puede llevarlos a la dependencia y en algunos casos a la institucionalización. ¿Por qué hacer estas modificaciones? Nos preguntamos. Porque la inmensa mayoría de las viviendas de las personas mayores no están adecuadas a los cambios que se producen en sus capacidades funcionales en el proceso del envejecimiento. Pero antes de hacer modificaciones debemos tener primero una valoración gerontológica integral de ellas y de sus viviendas para saber cuáles son las modificaciones realmente adecuadas y progresivas. No se debe hacer ninguna modificación sin el consentimiento de las personas mayores. Las caídas son previsibles en la vida de las personas mayores y debemos evitarlas por sus graves y costosas consecuencias personales, sociales y económicas. Ante la discapacidad y la dependencia de una persona mayor en el hogar, siempre hay una persona, y casi siempre es una mujer, quien recargará sus tareas o tendrá que dejar de trabajar o estudiar, etcétera, para atenderlo. Así como son previsibles las caídas de las personas mayores, también en muchísimos casos consideramos que son evitables. Las caídas tienen dos causas, factores intrínsecos propios del envejecimiento y factores extrínsecos propios del entorno donde viven. Algunos de los primeros factores, los intrínsecos, están asociados a dificultades en la marcha, disminución o pérdida de la visión, problemas del sistema proprioceptivo, el entrecimiento del tiempo de reacción, presión arterial, polifarmacia, trastornos cognitivos, conductuales y otros más. Los factores extrínsecos están ligados a las barreras físicas que se manifiestan en toda estructura del entorno material cuando por sus conformaciones dimensionales, morfológicas y su ubicación en el espacio crean trabas a la autonomía y a la independencia de las personas. Estas barreras producen impedimentos, obstáculos que limitan e imposibilitan el acceso a la libertad de movimientos, la permanencia y la circulación segura de todas las personas, particularmente aquellas que tienen movilidad o comunicación reducida, así como trastornos cognitivos o enfermedad de Alzheimer. Estas barreras constituyen el factor de riesgo extrínseco de las caídas que hemos mencionado en el proceso del envejecimiento. Para enfrentarlas contamos con la accesibilidad al medio físico, que es el más alto nivel de adecuación del entorno material frente a los requerimientos de todas las personas, independientemente de edad, género, condición física o mental, en el cual se han eliminado las barreras físicas, cognitivas y comunicacionales. La accesibilidad permite adecuadas situaciones de seguridad, autonomía e independencia para desarrollar las actividades básicas y las instrumentales de la vida diaria de las personas mayores, tengan o no discapacidades. Para que las barreras físicas no existan, el entorno material no presentará barreras arquitectónicas ni urbanísticas, ni en el espacio público, ni en el transporte, ni en la comunicación, sea verbal o no verbal. Hoy solo me referiré a las barreras arquitectónicas. Estas son los impedimentos y dificultades que presenta el entorno que pueden afectar a todas las personas y a su seguridad en sus desplazamientos en cualquier espacio. Por otra parte, se estima que las caídas ocurren entre un 60 hasta un 70% en las viviendas de las personas mayores y entre un 30 a un 40% en el espacio público y en el transporte. De ahí su importancia de lo que vamos a ir comentando hoy. En las viviendas, el primer lugar de las caídas es sobre las superficies horizontales, es decir, sobre el piso, y en segundo lugar, en los desniveles. Algunas de las barreras
arquitectónicas más importantes en las viviendas son... las que ocurren en los pisos, cuando estos presentan desniveles, están rotos o son resbaladizos. No se admiten desniveles superiores a 2 centímetros y es mejor que no los haya nunca. Y los pisos serán antirresbaladizos, tanto estando secos como mojados. Sobre las alfombras debemos decir que son peligrosas, más estando sueltas, como cuando se usan al pie de la cama. Con más de 2 centímetros de altura de pelo, dificultan la marcha, el rodar de silla de ruedas y de andadores. Son antihigiénicas porque son difíciles de limpiar ante incontinencias y son refugio de ácaros que producen alergias. Pasillos, escaleras y rampas sin pasamanos también son barreras. Estos espacios de circulación deben tener pasamanos adecuados de ambos lados. Escaleras de tramos curvos y rectos, con numerosos escalones sin descansos intermedios, son problemas. Las reglamentaciones actuales ya no las permiten. La falta de medios alternativos a las escaleras como rampas, ascensores y plataformas, elevadoras y montas de escaleras de silla de ruedas también son barreras. Los anchos inapropiados de pasos en puertas y pasillos para usuarios en sillas de ruedas son barreras. La luz de paso libre en puertas debe ser como mínimo de 80 centímetros y los pasillos nunca menores a 1 metro. La mala iluminación también es una barrera. La escasa ventilación o falta de ella también es una barrera y hoy muy importante ante COVID-19. También es una gran barrera tener cables sueltos cruzando ambientes, como el mobiliario pesado y que dificulta la circulación. Las instalaciones eléctricas, de gas, sanitarias, de climatización en difícil estado o con mal funcionamiento también lo son. Eliminar estas barreras y otras evitan accidentes y caídas, logrando desplazamientos y permanencias seguras, con mejor calidad de vida en las viviendas de las personas mayores y facilita el trabajo de los cuidadores domiciliarios, sean formales o informales. Veamos ahora algunas condiciones para favorecer la seguridad en la circulación de las viviendas. Los pasillos tienen que tener pasamanos en ambos lados, de sección cilíndrica o anatómica, de 3,5 a 5 centímetros de diámetro, colocados a 90 centímetros de altura, más o menos 5 centímetros, según la comodidad del usuario, fijados fuertemente a la pared de forma que permitan deslizar la mano sin interrupción durante la marcha. La separación de la pared debe ser de unos 4 o 5 centímetros. Si hay alfombras en ellos, hemos dicho, no son recomendables, deben estar perfectamente fijadas, pegadas y clavadas. Las escaleras pueden ser peligrosas. Las pegadas, partes horizontales, deben ser antideslizantes y no estar rotas. No debe haber caminos sueltos de alfombra, deben tener buena iluminación. Como verán, esta escalera no es una escalera segura, no es una escalera accesible. Tiene un pasamano de un solo lado y tiene un vacío peligrosísimo del otro. Esta escalera con sus laterales abiertos, es decir, que no están entre paredes, deben tener pasamanos de los dos lados como los indicados, protecciones que impidan las caídas por debajo de los pasamanos. En este sentido, en los costados de los escalones y siguiendo la pendiente de la escalera, deben existir bordes o zócalos de no menos de 10 centímetros de altura para impedir que las punteras de bastones o muletas derrapen al vacío, porque en caso de ocurrir ante la disminución del tiempo de reacción de algunas personas mayores, puede producirse una caída. En algunos casos conviene colocar puertas en el comienzo y fin de la escalera de no menos de 1,50 m de altura para impedir circulaciones riesgosas como la de las personas mayores con trastornos cognitivos. Las alzadas, partes verticales de los escalones, deben existir siempre, como ven acá en esta foto. No puede haber espacios verticales entre pedadas porque pueden introducirse puntas o tacos del calzado al subir o al bajar. En la foto, Eduardo, no estamos viendo las imágenes. ¿Querés que las pasemos? ¿Imagen?
¿Querés que las pasemos desde acá? ¿O volvé a compartir la pantalla como hiciste antes? Un segundo, voy para atrás. ¿Acá se ve la imagen? No, todavía no, Eduardo, no. Momento. Perdón. Un error técnico. Todo bien, si querés la comparto desde acá y vos me decís. ¿La están viendo ahora? Ahí va, ahí va. Ahí empezamos, a ver. Ahí está, Edu. Ahora sí. Pero poné la primera porque no se vio, Edu. Uh-huh. Ahí está. Empiezo de vuelta. Ahí está, estamos bien. Bueno, como decía, para no perder mucho más tiempo, las alfombras son peligrosas, más estando sueltas como cuando se usan al pie de la cama. Cuando tiene más de 2 centímetros de altura, dificulta la marcha y el rodar de sillas de ruedas y de andadores. Son antihigiénicas porque son difíciles de limpiar ante las incontinencias y son refugio de ácaros que producen alergias. También son barreras, los pasillos, escaleras y rampas sin pasamanos. Estos espacios de circulación deben tener pasamanos adecuados en todos sus lados. Escaleras de tramos curvos, rectos, con numerosos escalones sin descansos intermedios, también son barreras. La falta de medios alternativos a la escalera para reemplazarlas cuando estas no son convenientes por sus largas circulaciones. Necesitamos tener rampas, ascensores, plataformas elevadoras y montas de escaleras para sillas de ruedas. También son inadecuados los anchos en las puertas y en los pasillos para usuarios de sillas de ruedas. La luz de paso de un pasillo debe ser nunca menor a 1 metro y la luz de paso libre de una puerta nunca menor a 80 centímetros. También es una barrera la mala iluminación. Eduardo, disculpa que te interrumpa un segundo. ¿Querés ir pasando las imágenes? Pues nos quedamos con la primera. Ahora yo la voy a seguir pasando. Dale. Los cables sueltos cruzando los ambientes son peligrosos. De la misma manera que tener mobiliario pesado que dificulta circulaciones. Uh-huh. Esto ya lo hemos visto. Decíamos de esta escalera que le falta un pasamano de otro lado y un material de contención por debajo del pasamano que estaría faltando acá para contener una posible caída que se puede producir. Es imprescindible de que exista este elemento vertical que se llama alzada, acá que estamos indicando, y desde ya que la pedada, la parte horizontal, tiene que ser siempre lisa, no tiene que tener nada roto y tiene que ser absolutamente antideslizante. Y no debe tener caminos de alfombra. En las escaleras que tienen sus laterales abiertos, como es este caso, tiene que haber, siguiendo la línea de la pendiente, además de una contención sólida, un zócalo o borde elevado sobre los escalones, siguiendo siempre la pendiente de lo menos de 10 centímetros, para contener un resbalamiento de una puntera, de un bastón o de una muleta que pudiera producir una caída por debajo del pasamano. Fundamental es. Conviene colocar en algunos casos puertas al comienzo y al fin de la escalera de lo menos de 1,50 m de altura para impedir circulaciones riesgosas
especialmente para las personas con trastornos cognitivos. Acá mostramos una escalera similar donde vemos de que existe la alzada, que evita los peligros. Vemos cómo el pasamanos se prolonga entre 30 y 40 centímetros antes de subir y lo mismo cuando se llega arriba, porque permite a la persona tomarse antes de proceder a subir o bajar y mantener perfectamente su equilibrio. Y vemos cómo acá, sin alterar, digamos, la visibilidad que tiene esta escalera, con un cristal templado obtenemos el lateral sólido que puede impedir una caída. Y acá observamos, siguiendo la pendiente, el borde o zócalo que dijimos de 10 centímetros para impedir el deslizamiento de una puntera. El lugar de encuentro de alzada y pedada, piedro que se forma acá, se denomina nariz. Conviene que no existan. Normalmente suelen tener 2 centímetros de salida respecto de la alzada y conviene que estén destacadas, como estamos viendo acá, con una diferencia de color para que personas que tienen dificultades en el sistema proprioceptivo puedan establecer el mecanismo de marcha. Como dijimos, los pasamanos en todos los casos, en rampas, escaleras, pasillos, tienen que estar de los dos lados. Y también tenemos un medio alternativo, que son las rampas. Por la longitud que suelen tener muchas de ellas, es improbable que existan en las viviendas, para salvar importantes alturas. Sus pisos deben ser antideslizantes, no tener ni desniveles ni roturas. Cuando sus bordes no están entre paredes, tendrán bordes, como observan acá, tal como dijimos respecto de la escalera. Sus pasamanos son dobles, como observarán acá. Tienen que tener 2 alturas netamente diferenciadas, la superior a 90 centímetros más menos 5, la inferior a 75 más menos 5, pero conservando entre ellas siempre una distancia de 15 centímetros. Cuando tenga más de 6 metros de largo, tendrán que tener un rellano intermedio de 1,50 m de profundidad. El ancho mínimo de la rampa tiene que ser de 90 centímetros y no exceder nunca de 1,20 m. Sus pendientes se determinan en función de la altura a salvar y si son rampas interiores o exteriores. ¿Por qué? Porque las rampas exteriores requieren menor pendiente porque están sometidas a la presión de lluvia o viento. Ya hemos mencionado a las plataformas elevadoras y a las montaescaleras de silla de ruedas. Estas dos últimas son las más usadas en el interior de las viviendas. Me referiré a un problema que no es en sí una barrera arquitectónica, pero que hay que considerar y que es el calzado que se utiliza. Las suelas deben ser de material antideslizante y no estar desgastadas. No convienen los tacos altos, ni las plataformas, ni las sandalias, ni las crocs, ni las ojotas, ni ningún tipo de calzado, lo lamento por las chicas, que produzca desequilibrios en la marcha o tengan al pie suelto. Conviene usar calzado con cordones o sujeto con velcro, sujetando en peine y talón. Y ahora entraremos en un lugar donde suele haber muchos accidentes, muchas caídas y muchas complicaciones, porque el baño típico nacional, como yo lo denomino, de bañadera, bidet, inodoro y lavatorio, que no aparece en la foto, es de una superficie realmente muy reducida, suelen tener 1,60 m en este sentido, y 2 metros, 2,10 m en el otro sentido. Y los desplazamientos de las sillas de ruedas son imposibles, no se pueden hacer las transferencias laterales entre bañera e inodoro, en el lugar del bidet tiene que estar la silla de ruedas. Entonces, acá hay que tener mucho cuidado, máxime cuando la persona mayor está asistida por un cuidador. Necesitamos realmente más espacio, más seguridad.
Los pisos de estos lugares tienen que ser absolutamente antideslizantes, tanto estando secos como mojados, porque son lugar básicamente húmedo. No tiene que haber ningún tipo de alfombrita suelta ni ningún cable de ningún calo ventilador. La bañadera es muy riesgosa aún con una alfombra antideslizante. Es peligroso entrar y salir de ella por casos de artrosis graves de rodillas y otras dificultades de movimiento. Un baño de inmersión puede bajar la presión y provocar un desvanecimiento al incorporarse para salir con la consiguiente caída. Por lo tanto, consideramos que lo mejor es sacar la bañadera y lograr un espacio de ducha con un piso antideslizante, buena pendiente hacia el desagüe o canaletas especiales protegidas. Si dejamos la bañadera o tenemos un espacio de ducha, debemos colocar siempre agarraderas bien tomadas de las paredes. Conviene cambiar la flor fija de ducha, que siempre está allá arriba de la grifería, por un duchador manual, más cuando un cuidador debe actuar. En el espacio para ducha es recomendable colocar un asiento rebatible, utilizar una silla de patas regulables de aluminio con respaldo y apoyabrazos siempre. Para la bañera o el espacio de ducha son convenientes las mamparas de materiales no astillables ante un impacto y rotura. Las cortinas de baño no contienen una caída, lo mejor es que el cuerpo quede contenido. El bidet conviene sacarlo para tener más espacio para un cuidador o tener aproximación lateral al inodoro con silla de ruedas y acceso más cómodo al asiento rebatible de la ducha. Puede reemplazarse, como dijimos, por un duchador manual también. No se recomienda reemplazarlos por artefactos retráctiles que se alojan dentro del inodoro, ya que por mal uso pueden ser antihigiénicos y causar infecciones donde mejor no tenerlas. Algunas personas pueden necesitar un nivel de asiento más alto, para ello producen productos de apoyo, antes llamado ayudas técnicas, como inodoros más altos, asientos de superposición, sillas con patas regulables, como la que comentamos, con asientos con el agujero correspondiente. Acá vemos que se ha sacado el bidet, tenemos un espacio para transferencia lateral al inodoro, que está con dos barrales de seguridad, uno fijo y uno levadizo. Otra solución para no tener que comprar una silla puede ser elevar el inodoro con una base hasta alcanzar una altura entre 50 y 52 centímetros. Cuando se utilizan válvulas de descarga de agua empotradas, no como esta que es un depósito, acá observamos la válvula. Esta válvula no tiene que estar a más de 1,10 m de altura. Cuando se utilizan depósitos exteriores, los que llamamos de mochila, es conveniente que su accionamiento se encuentre en la parte superior o del lado de la transferencia lateral de la silla de ruedas. Si la persona mayor tiene dificultades para moverse, usar el inodoro o usa silla de ruedas, hay que colocar agarraderas, como vimos recién, a ambos lados del inodoro. El lavatorio, especialmente para usuarios de silla de ruedas, debemos retirar el pío pedestal, que lo único que hace finalmente es ocultar las cañerías, porque este impide el avance de la pedalera por debajo el lavatorio. En las mesadas con bachas superpuestas, la parte inferior de la mesada no puede estar a más de 73 centímetros del piso. Los lavatorios suelen estar con su borde superior a 83. El caño de alimentación de agua caliente y el desagüe deben tener protección térmica para evitar quemaduras de miembros inferiores
a quienes usan silla de ruedas debido a esta circulación de agua caliente. Recordemos que cuando se va al baño normalmente estamos en paños menores y que las rodillas de estas personas están expuestas. El espejo para estos usuarios debe colocarse desde 1 metro de altura y con una inclinación de 5 a 10 grados de la vertical. Conviene colocar un refuerzo bajo el lavatorio para impedir que se vuelque ante un inesperado impacto causado por una caída o por gran presión sobre él. Siempre hecho con algún material que sea no oxidable dada la presencia inmediata de agua en ese lugar. Y bien fijado desde ya a la pared. Las griferías, como observamos acá y en otras fotos anteriores, las más adecuadas son las que tienen forma de cruz, las de cruceta, o las de monocomando. Las de formas lisas y redondeadas, que suelen ser de este tipo, redondas, dificultan el uso por problemas articulares de manos y muñecas. La ventilación debe ser asegurada a través de ventanas o conductos. Cuando es por conducto y este se complementa con un extractor eléctrico, no colocar a este a menos de 80 centímetros del borde de la bañadera o ducha, pues una salpicadura debido al uso indebido del duchador manual puede producir un cortocircuito. Es importante contar también en el baño con timbres y sensores de caídas que hasta pueden estar conectados a sistemas de emergencia. Las puertas, como dijimos, tendrán siempre una luz libre de paso de 80 centímetros, considerando esta distancia entre la puerta abierta y la parte interior del marco. Esto permite el paso de una silla de ruedas. Por razones de seguridad, estas puertas convienen que abran hacia afuera y tener cerradura de apertura exterior. También pueden instalarse puertas corredizas, como vemos en este caso, que pueden ser interiores o exteriores al baño y que pueden ser de embutir, como estamos mostrando acá. Suelen ser más herméticas. Lo que no aconsejamos son las puertas plegadizas, porque su plegado disminuye mucho la luz de paso y hace más difícil su movimiento desde silla de ruedas. Una solución sin grandes cambios, que figura hace años en las normativas de PAMI, es hacer una caladura de 50 por 50 centímetros en la puerta, a unos 20 centímetros del suelo, colocándole bisagras a esa parte retirada, e instalarla nuevamente, como si fuera una pequeña puerta con apertura hacia afuera, permitiendo así el ingreso de una persona al baño, por si alguien caído impide la apertura de la puerta para auxiliarlo. En las cocinas y los lavaderos, los pisos deben ser especialmente antirresbaladizos, también tanto en seco como en mojado, por los posibles derrames de todo tipo de líquidos, jabonosos, detergentes, aceite y agua, y tendrán desagües para eliminarlos rápidamente. Conviene bajar la alacena, que normalmente está colocada a 60 centímetros del nivel superior de la mesada. Las mesadas están en los 86 centímetros, es decir, que normalmente las tenemos a 1,46 m de altura, bajarlas 30 centímetros, es decir, colocarlas más o menos en la órbita del 1,16 m, no más allá del 1,20 m, y retirar de las alacenas todos los objetos pesados de uso cotidiano y ponerlos en cajoneras con rodamientos o estantes a no menos de 40 centímetros del piso, para que las personas en silla de ruedas puedan hacer tareas propias en estos lugares. Podemos retirar algunos módulos del bajo mesada para que puedan acercarse e ingresar la silla bajo ella sin interferir con las pedaleras. Para movimientos más seguros, se pueden colocar a lo largo del borde de la mesada un pasamanos paralelo a la misma. También se puede contar con un asiento que puede ser rebatible en el caso de una cocina angosta, o un asiento isquiático, como los que vemos muchas veces en las partes para sillas de ruedas de los ómnibus, esos dos caños, ¿no?, que están a dos alturas distintas, que permiten el apoyo de los isquiones, de las personas que no se pueden sentar,
y esto permite permanecer en el local, cocina o lavadero, mientras están haciendo las tareas. Las griferías, como dijimos, siempre en forma de pulso monocomando. Lo que hay que tener cuidado mientras estás trabajando en la cocina, que no deben sobresalir de la mesada ningún elemento que pueda ocasionar trabas en los movimientos, ni el contacto directo de los brazos, manos y ropas con las hornallas, en especial las mangas muy largas, muy sueltas o flojas. La seguridad en cocinas y lavaderos es importante por los artefactos a gas que suele haber en ellos, cocinas, hornos, calefones, termotanques y calderas. Por ese motivo, estos tienen que tener sus barras de seguridad y los locales las ventilaciones reglamentarias correspondientes. Otra medida de seguridad son colocar sensores de humo o de pérdidas de gas. No está de más contar con un extinguidor manual de no más de 2 kilos. En los placares y los roperos, sus puertas deben ser de fácil accionamiento. Son convenientes las corredizas. Los estantes no estarán a menos de 25 centímetros del piso. Para personas con trastornos cognitivos o Alzheimer, es conveniente que el barral se encuentre colocado de manera perpendicular o inclinado respecto del frente del placar o ropero. Ya veremos enseguida una foto de esto. Y la ropa que esté colgada en la secuencia del acto de vestirse. Esto puede facilitar recordar cada una de las prendas, tomarlas y vestirse, en lugar de ver solo sus costados. Porque seguramente no los reconocerán como prendas. Los cajones deben tener buenos sistemas de deslizamiento y estarán colocados entre 40 y 80 centímetros de altura. El mobiliario en las viviendas debe facilitar los movimientos de las personas mayores, eliminando obstáculos en circulaciones habituales, como sillas, sillones, muebles, revisteros, mesitas bajas, percheros, etcétera, que dificultan la marcha, en especial ante la discapacidad visual. Las personas mayores suelen tener por distintos motivos más muebles de los necesarios. Estos traen muchos accidentes para las tareas de limpieza por su peso o volumen y por los movimientos necesarios para realizarlas. Sillas y sillones, siempre con apoyabrazos, el asiento unos 45 centímetros de altura. Conviene que el asiento tenga una pequeña inclinación hacia el respaldo, unos 5 grados, formando con este un ángulo no mayor de 100 para encajar mejor la cola. El respaldo de los sillones será un poco más alto que lo habitual para lograr un mejor apoyo de la cabeza. Sillas y sillones no tendrán travesaños horizontales inferiores en sus partes frontales que puedan trabar movimientos de pierna. Sus tapizados tendrán que ser de fácil limpieza. Los sillones no deben ser muy mullidos, ya que esto dificulta levantarse a personas mayores obesas o muy débiles. Conviene que sus colores contrasten siempre con el del piso. Las mesas de comedor son mejores cuando tienen 4 patas, porque con un apoyo central o no suficientemente pesado, puede volcarse por fuertes presiones o impactos. Sus aristas y cantos serán redondeados y de un color que contraste con el plano de apoyo de la vajilla y con el piso. Esto facilita su uso a personas mayores con disminución visual, trastornos cognitivos o Alzheimer. En cuanto a sus dimensiones, se recomienda, de ser posible, de 1 metro por 1 metro y con distancias entre las patas no menores de 80 centímetros para permitir el acceso de silla de ruedas. Las mesas cuadradas está demostrado que favorecen más la interacción visoauditiva que las rectangulares, porque estas alejan mucho a las personas ubicadas en los extremos. Las camas tendrán su nivel superior de colchón a 45 a 50 centímetros del piso. Para las personas mayores obesas, a veces es necesario reforzar el apoyo elástico, haciéndolo más resistente
o poner un apoyo central debajo de este para impedir descensos pronunciados del colchón. Hay que considerar que las camas pueden tener barandas de contención y pieceras de 70 centímetros de altura. Las barandas no llegarán nunca hasta la piecera, dejando siempre un espacio libre entre ambas para permitir salir más fácilmente y con seguridad de la cama sin sacar las barandas o intentar saltar sobre ellas. En el caso de las mesas de noche, es favorable que sus aristas y cantos redondeados sean de esta forma, evitando tapas de vidrio también, que puedan ocasionar roturas peligrosas. El uso del color del mobiliario puede permitir a las personas mayores con alteraciones visoespaciales, trastornos cognitivos, Alzheimer, un mejor reconocimiento del espacio, así como los distintos niveles de apoyo, piso, asiento, mesa. Los espejos, cuando son como elementos de decoración, conviene que estén colocados de manera de no producir brillos o destellos, ya que estos efectos confunden a las personas mayores con trastornos cognitivos o Alzheimer. Deben ser asimismo inastillables siempre, incluso los del baño, por cualquier cuestión de impacto. En cuanto a la iluminación, es importante tener un buen nivel, evitando fuertes contrastes entre conos de luz con luces muy puntuales y los espacios circundantes con baja o nula iluminación. La mala iluminación es un factor de riesgo de accidentes y caídas. La iluminación difusa es la más conveniente, abarcando todo el ambiente de manera uniforme. Hay que evitar brillos, destellos y encandilamientos que dificulten una buena visualización. En dormitorios conviene tener veladores arriba de la cabecera de la cama porque sobre la mesa de noche pueden ser golpeados y caer. En los pasillos entre cámaras y dormitorios conviene colocar luces nocturnas o vigías entre 25 a 40 centímetros del piso. Son muy útiles en dormitorios para orientar a las personas mayores que van al baño durante la noche. También aquellos que desarrollan el wandering. Pueden estar embutidos, son los más convenientes, o ser exteriores. Ahora me referiré particularmente a las viviendas de las personas mayores con trastornos cognitivos y enfermedad de Alzheimer. Estas enfermedades impactan también sobre la conducta, la movilidad y los sentidos de los enfermos y les producen cambios significativos con una aguda sensibilidad respecto del entorno físico y social donde viven. Tengamos en cuenta que el entorno físico puede ayudar o empeorar las condiciones de vida y ante estas enfermedades hay que procurar sostener el mayor tiempo posible la autonomía y la independencia junto con la calidad de vida. Hay que recordar que el desarrollo de estas enfermedades produce cambios visoespaciales y motrices. Los cambios conductuales son frecuentes, modificando la conducta social interpersonal con más deterioro cognitivo y disminución del cuidado higiénico y personal. Estos signos normalmente acompañan problemas en el lenguaje y déficit semántico. Concurren también elevados niveles de excitación y progresiva pérdida en el desempeño de las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. Pensamos que con pequeñas y progresivas acciones se puede mejorar su calidad de vida, enlentecer el progreso de la enfermedad, disminuir riesgos y tratar de evitar el burnout, el famoso burnout de los cuidadores, dada la gran carga de trabajo que estos tienen. Muchas personas mayores continúan viviendo en sus casas durante estadios avanzados de estas enfermedades, sin ser institucionalizadas y concurriendo a centros de día especiales. Por ello, conviene adoptar medidas de seguridad para posibilidad que sigan viviendo en ellas, desarrollando todo el tiempo posible las actividades que puedan con mejor calidad de vida y seguridad posible. Acá vemos una imagen de un inodoro en una puerta. ¿Por qué? Porque es conveniente hacer uso de la señalización, de lo que llamamos la señalética. Es conveniente utilizar fotos, pictogramas o textos colocados en paredes, puertas y pisos que les indiquen y orienten acerca de dónde están los baños, cocinas y dormitorios. Es muy normal que en el desarrollo de estas enfermedades, ante una urgencia de ir al baño, no se acuerden dónde está el baño
y que no reconozcan tampoco a veces ni el artefacto que satisface la necesidad. Es importante en algunos casos también, si es posible, tener la puerta abierta del baño para que puedan asociar el artefacto con la necesidad. También tener en cuenta que en pasillos, escaleras y locales conviene colocar puertas o rejas en estos lugares para impedir desplazamientos que puedan ser riesgosos. En las escaleras, colocarlas siempre en ambos extremos y en todos los niveles. Y en las ventanas también se pueden colocar rejas que sean desmontables siempre desde el exterior. La iluminación, ya dijimos de colocar luces y guías en dormitorios, pasillos, escaleras, especialmente para aquellos que van al baño o desarrollan el wandering. Estas luces y guías pueden ser encendido manual o con sensores de movimiento. Conviene sacar las puertas de los placares para las personas que tienen estas enfermedades. Sacarlas para facilitar que los enfermos puedan reconocer lo que hay en su interior y recordar para qué sirven estas prendas. Recordamos lo dicho anteriormente acerca de colocar el barral en forma perpendicular o inclinada respecto del frente. Los cajones deben tener, como dijimos, buen sistema de deslizamiento y colocados entre 40 y 80 centímetros de altura, en la medida de lo posible. Mostrarán fácilmente, como vemos acá, lo que hay en su interior, por lo que sus frentes serán de cristal, acrílico transparente o con una grilla metálica, facilitando reconocer las prendas. Ayuda a colocar en ellos no más de un par de prendas abiertas de cada tipo, con colores diferentes, para facilitar su reconocimiento, evitando confusión y excitación. Ahí vemos el barral perpendicular. Y algo similar se puede hacer sobre la cama, con la ropa que deben ponerse, colocándola abierta. Estas medidas pueden estimular la memoria y que así los enfermos intenten vestirse, facilitando el trabajo de sus cuidadores. Los colores suaves y sin brillos en las paredes son recomendables, contrastando especialmente con llaves de luz, marcos y hojas de puertas y ventanas cuando queremos que los enfermos los ubiquen para utilizarlos. También tenemos que tener en cuenta medidas especiales de seguridad. Algunas son los medicamentos y los elementos tóxicos estarán siempre bajo llave. Puertas de locales o de espacios exteriores donde se quiere impedir el ingreso estarán con cerraduras especiales o camufladas con pintura. Como ven acá, todo parece igual, no hay diferencia. O con imágenes. Una puerta está camuflada con la imagen de una biblioteca. Las llaves de luz y tomacorrientes tendrán el mismo color que las paredes donde están colocadas cuando no queremos que sean utilizadas. Hay que restringir en la medida de lo posible el ingreso a cocinas, lavaderos, balcones y terrazas no protegidos. Estarán fuera de alcance las heladeras, freezers, cocinas, hornos, lavarropas, estufas, planchas, calefones, termotanques, calderas, alacenas y bajo mesadas, cuando ya los enfermos no puedan realizar las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria sin la vigilancia de familiares o cuidadores. Conviene retirar todas las llaves de paso, de agua y de gas e instalar en los tableros eléctricos que nunca serán accesibles a los enfermos las protecciones reglamentarias. Proteger o aislar térmicamente los radiadores, cañerías y conexiones de agua caliente porque muchos enfermos pierden sensibilidad epitelial y no son conscientes del riesgo de quemarse. No quiero terminar esta charla sin mencionar a las nuevas tecnologías que también pueden ayudar a seguir viviendo en casa. Me refiero a la domótica, que es el conjunto de mecanismos automáticos que se pueden integrar en las viviendas, residencias de larga estadía, lugares de trabajo para la educación y la salud, y que proveen controles, confort, seguridad, comunicaciones y ahorro de energía. El origen de la palabra domótica proviene de domus, que significa casa, y de tica,
que proviene de informática y robótica. De esta manera, personas mayores con discapacidad o sin ella pueden hacer funcionar y controlar a distancia cortinas de todo tipo, portones, rejas, toldos, puertas, ventanas, sistemas de acondicionamiento térmico, de iluminación y su intensidad. El control del agua caliente, descargas automáticas de inodoro, etcétera, sin tener que hacerlo con su esfuerzo. La domótica permite programar una serie de acciones mediante temporizadores, relojes, termostatos, mejorando el consumo de la energía. También pueden aquellos que viven en casa o en edificios de departamento tener un control de los accesos con señales y alarmas ante presencias y posibles intrusos. Asimismo, la domótica sirve para la detección de incendios, inundaciones, pérdidas de gas, fugas eléctricas, consumos energéticos inadecuados, mediante sensores y otros instrumentos. Todo esto conectado a una red de llamadas automáticas de emergencia a quienes corresponde. Sus ventajas se extienden al teletrabajo, la teleasistencia y la telemedicina, pudiendo asimismo beneficiar a las personas mayores con el acceso a la multimedia y al entretenimiento, al pago de servicios y cuentas bancarias. También podría servir para reducir el número de cuidadores domiciliarios, solo cuando esto sea posible, sin que ello implique ni soledad ni riesgo para las personas mayores y siempre contando con su consentimiento. Llego al fin de la charla. Espero que todo lo expresado sirva para acercarnos lo máximo posible a lo que dijera el director de cine sueco, Ingmar Bergman. Envejecer es como subir a una montaña, a medida de que uno asciende, la respiración se hace cada vez más dificultosa, la marcha más pesada, el latido del corazón más apurado. Pero la vista del paisaje es cada vez más amplia. Hagamos todo lo posible para que así sea. Muchas gracias. Muchas gracias, Edu. Realmente destaco tu gran vocación y pasión por lo que haces. Creo que, además de felicitarte, me parece que es un buen momento para reforzar y recordarnos que más allá de que uno muchas veces olvida estas situaciones y piensa que la calidad de vida depende solamente del aspecto biológico, psicológico y social, olvidamos o omitimos la importancia de tener un adecuado entorno para un envejecimiento saludable, como dijimos anteriormente, y poder lograr una óptima calidad de vida. Tenemos algunas preguntas acá, igual en el sentido de abrir el debate, ¿no? Me hace ruido el tema de la domótica, en el sentido de que para mí es muy importante, pero ¿cómo hacemos? Porque constantemente uno prioriza, aconseja que el adulto mayor pueda seguir viviendo en domicilio. Y en la domótica el impacto económico se debe hacer sentir, ¿no? ¿Cómo hacemos para aquellas personas que están en una situación de vulnerabilidad económica para aggiornar su domicilio a esta situación? Te la tiro así como para poder arrancar y como disparador. Y después veo también muchos directores de instituciones acá desesperados como para hacer preguntas al respecto. Bueno, respecto del tema de los costos, es evidente de que no todas las personas podrán adquirir esto, pero también tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Cuando empezamos a comentar estos temas de la domótica, allá más o menos para el año 2005, 2006, que recién aparecían los primeros productos domóticos, eran realmente muy, muy pesados sus costos. Hoy en día han venido bajando. Independientemente de las situaciones económicas que tenemos en este momento del país, hay muchos productos domóticos que son muy, muy simples, realmente muy simples, y todavía puede ser que sean de bajo costo. Desde ya que no todas las personas, como bien dijiste vos, las van a poder adquirir. Pero me parece importante, porque así también lo destacamos en el libro que escribimos para la DINAPAM, en las otras épocas también,
que existen productos tecnológicos, las famosas TICs, que pueden ayudar a alguna de las personas. Tenerlo en cuenta siempre es bueno, de la misma manera que saber que existen los productos de apoyo, ¿no? Como los cubiertos especiales para las personas que tienen dificultades motrices, como existen los calzadores más largos, los elementos para abrochar, ¿no?, bien el saco cuando las personas tienen dificultades, ¿no? Bueno, todos estos productos han sido desarrollados, muchísimos de ellos, mediante el trabajo de nuestro queridísimo recordado ingeniero Rafael Kuanov, fallecido a comienzo de la pandemia el año pasado, que continúa trabajando a través de Mario Aguilar en el INTI, y todo este material, para quienes viven en la ciudad de Buenos Aires, están en la sala de exposición del Centro Iberoamericano de Ayudas y Productos Técnicos, en la calle Sarmiento, 1130, si no me equivoco. Vale la pena darse una vueltita por ahí cuando puedan, y van a encontrar muchísimos de estos productos que mencionamos, que facilitan la vida de las personas mayores que puedan tener algunas dificultades motrices, tanto estando en su casa como en su residencia. Perfecto, Edu. Hay múltiples felicitaciones acá en el chat para vos, de todos lados, tenemos gente de Ecuador. Y comenzamos la ronda de preguntas. La primera pregunta sería, ¿cuáles serían para vos los desafíos para los gestores de políticas gerontológicas en materia de accesibilidad en domicilio? Bueno, uno de los temas para plantear el tema de la accesibilidad en domicilio, tal como dije al comienzo de la charla, es hacer una valoración gerontológica integral de la persona mayor. En ese equipo están el médico geriatra, el trabajador social, el terapista ocupacional, el kinesiólogo, un psicólogo, un arquitecto, o alguien que comprenda y entienda perfectamente bien, no tiene por quizá por qué ser un arquitecto, puede ser un ingeniero, un maestro mayor de obra, alguien que entienda perfectamente los contenidos que hemos venido desarrollando acerca de la accesibilidad. Y ese equipo tiene que ver qué puede tener esa vivienda, además si la vivienda lo permite, porque también este es uno de los temas importantes a tener en cuenta. Y si lo miramos en una perspectiva argentina, cuando digo Argentina me refiero concretamente cuál es el parque habitacional de las personas mayores, vamos a encontrar que prácticamente el 75% de las personas mayores en Argentina viven en casas. Este es un tema a tener muy, muy en cuenta, y que el parque habitacional de esas casas es un parque habitacional en general bastante, bastante viejo. No son las casas que aparecen en las revistas como la de los country, barrios privados, sino que son las que yo digo, acá en la ciudad de Buenos Aires, son las que están de Rivadavia al sur, y que son las que están en el interior del país. Son casas que pueden llegar a tener quizás hasta 100 años. Esas casas suelen estar muy, muy deterioradas por el paso del tiempo, muchas veces por el poco mantenimiento que se les puede dar. Muchas de ellas tienen techos de chapa perforados por donde pasa el agua. Muchas de ellas aún conservan las viejas cañerías de hierro para conductores eléctricos envainados en tela. En contacto con esas humedades, con los caños oxidados, electrifican las paredes. Hay pisos de base hueca, como esos tantos los pisos conocidos de pinotea, ¿no?, que se han roto porque se han ido pudriendo las maderas que las sostienen, las vigas de madera. Cuando son mosaicos se han ido desnivelando sus contrapisos por el paso de muchas y muchas lluvias, inundaciones. Bueno, los materiales se deterioran con el tiempo, y cuando no hay posibilidad de mantenimiento nos encontramos con esta situación. Entonces, lo primero de todo es un equipo gerontológico que reconozca todo esto, y en función de esto
para mí es el camino, es el equipo gerontológico el que tiene que hacer la valoración y determinar. También tener en cuenta de que no todas las cosas tienen gran valor. Evidentemente, si vamos a comparar sacar una bañera con un equipo completo de domótica, obviamente es muy simple sacar la bañera. Por eso también pensamos, esto es un pensamiento que tengo hace varios años, que sería muy conveniente desarrollar trabajos intergeneracionales entre jóvenes, estos que denominamos NINI, los que ni estudian ni trabajan, que tenemos lamentablemente muchos todavía en la Argentina, que hagan una capacitación con quienes han trabajado en la construcción. Hay muchas personas ya jubiladas, se podrían hacer convenios con la Unión Obrera de la Construcción, con la Cámara Argentina de la Construcción, hacer capacitaciones para estos jóvenes y se podrían llegar hasta formar cooperativas de trabajo y todo esto podría ayudar a hacer las modificaciones, algunas más grandes, otras menores, pero me parece que sería una idea aplicable, mucho más en este momento que necesitamos generar trabajo para la gente joven. Bueno, gracias Eduardo. Yo creo que estos espacios también, además de capacitarnos, nos dan herramientas para seguir generando políticas gerontológicas. Creo que si pensamos en conjunto todo va a ser más simple. Mica, ¿tenés alguna pregunta por ahí? Sí, preguntas que han surgido, Eduardo, en el chat, que las participantes y los participantes quieren hacerte, como por ejemplo... una participante de Santa Fe, de Esperanza, pregunta si existe hoy alguna reglamentación vigente para poder exigir la accesibilidad, por lo menos en algunos edificios públicos, ¿no? Que sabemos que esto es muy, muy difícil a veces de encontrar. Bueno, al respecto, les puedo decir lo siguiente. En el nuevo Código Civil y Comercial, creo que fue sancionado 2014, 2015, no recuerdo bien, hay un par de artículos que creo que son el 2049 y el 2051 que hacen mención de esto. Asimismo, hay un antecedente acá de diciembre, acá en Buenos Aires, hay un antecedente de una normativa, diciembre del año 2003, 2005, no recuerdo bien, creo que el 2005, que se anuló un artículo de la ley 13.512, que es la ley de propiedad horizontal, que pedía la unanimidad de los consorcistas de los edificios de propiedad horizontal para hacer modificaciones en espacios comunes. Creo que es a esto a lo que se está refiriendo la pregunta de la compañera de Santa Fe. El Código Civil actual lo que dice también, pero vale, hay que leerlo, porque no me acuerdo ya de memoria esto, que no hay más mayoría, que no hay unanimidad, esto es fundamental, que no hay unanimidad, y que se puede recurrir a la justicia para hacer posible las obras. Y en este sentido, la justicia lo que tiene que sí acordarse es que existen dos convenciones que tienen carácter supraconstitucional en la Argentina. Una de ellas es la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2006. Y la otra es la Convención Interamericana, a la cual tanto trabajó nuestro país, la, repito, Convención Interamericana de Protección de los Derechos de las Personas Mayores, que fue ratificada ante la OEA en el año 2017. Por sus características supraconstitucionales, que son prácticamente una obligación del Estado Nacional, ningún juez podría fallar en contra de esto. Así que creo que, de lo que yo puedo decir como arquitecto, no abogado, este es el marco legal del cual hay que pararse. Y
Clarísimo, Eduardo. Y otra pregunta también que aparece acá en el chat es si las obras sociales, como por ejemplo PAMI u otras tantas también provinciales que tenemos, dan algún tipo de cobertura para el diseño accesible en los hogares de las personas mayores, ¿no? No puedo contestar detalladamente a esto. Sí sé de que existe dentro de la organización de PAMI una Secretaría de Servicios Comunitarios o de Servicios Domiciliarios, donde creo que este tipo de ayudas se dan, o se daban en una época, pero no lo puedo asegurar totalmente, pero sería lo lógico, además. No sé, Edgar, si tenés alguna pregunta más. No tengo una pregunta más, pero sí se me ocurre algo en función de este último año duro que hemos tenido y teniendo en cuenta cuáles son los desafíos del envejecimiento, el incremento de la cronicidad, de la discapacidad y de la dependencia. Y en función de eso, ¿cómo te imaginás, Edu, vos, post-pandemia, cómo debería ser el tema de las residencias de larga estadía? ¿Qué modelo, hacia dónde debería mutar? Desde tu expertise y desde tu disciplina, ¿verdad? Hoy en día las residencias, yo diría, de lo que yo conozco, el área de América Latina, España, se van orientando cada vez más por un cambio epidemiológico hacia la atención de la fragilidad y la dependencia. Cuando yo empecé este camino en la gerontología hace ya 32 años, me acuerdo que quienes entraban en las residencias eran personas que sabían dónde entraban y en general prácticamente todos entraban caminando. Hoy, 32 años después, y entraban más o menos con 75 o 76 años de promedio. Hoy ninguno entra con menos de 80, la mitad y más no saben dónde entran, y muchos de ellos entran en silla de ruedas. Es decir, ha habido un cambio fenomenal en cuanto a la edad y a la situación de las capacidades funcionales. Esto ratifica lo que dije al comienzo, las residencias se van a tener que ir orientando cada vez más hacia la dependencia y la fragilidad, pero nunca, nunca deben convertirse en centros de salud como sanatorios y hospitales. Son atenciones sociosanitarias, esto es lo que hay que entender. No son lugares de hospitalización, para eso están los sanatorios y los hospitales. Están especializados en la atención de los síndromes agudos de la geriatría. Nosotros en las residencias podemos hacer una atención parcial. En este sentido, las residencias se van a tener que ir adecuando muy rápidamente desde el punto de vista de la accesibilidad, mucho más de lo que están ahora. Es muy, muy necesario tener en cuenta esto. También las dimensiones de los baños. Van a tener que aumentar en las reglamentaciones la cantidad de lo que denominamos baños accesibles, es decir, baños más grandes de lo que estamos acostumbrados, para que pueda entrar una silla de ruedas, tener un giro con un diámetro de 1,50 m, tanto una silla de ruedas como los scooters, que son esas sillas de ruedas motorizados, que puedan hacer buenas transferencias a los inodoros, tener un buen espacio para ducha, como marca toda la reglamentación que tenemos. Nosotros, no sé si ustedes sabrán, de que la Argentina, en el año 1994, es decir, hace 27 años atrás, sancionó la ley 24.314 de accesibilidad, en ese momento se denominaba de accesibilidad para personas con problemas de movilidad, y el decreto reglamentario de la misma, el decreto 914 del año 97, donde estaba todo esto que estamos hablando de accesibilidad absolutamente reglamentado, más algunas cosas que se fueron incorporando con el avance.
tecnológicos, nuevos conocimientos, pero es la base. Lamentablemente, esta ley, como es una ley de tantas que tenemos en el país de adhesión, provincia o municipio que no adhiere, la ley no existe. Esto nosotros pensamos de que hay que impulsar desde todas las organizaciones gerontológicas el cumplimiento de la ley. El cumplimiento de la ley implica que las cámaras de diputados y senadores provinciales sancionen y las reglamenten en sus provincias y también lo mismo en los municipios. Esto también tiene que estar acompañado por un tema de educación. En las facultades de arquitectura, accesibilidad es una materia optativa. No puede ser optativa, porque este tema de la accesibilidad no es solamente para las personas mayores, sino que atraviesa a todas las edades, absolutamente a todas. Perfecto, Eduardo, gracias. No, sin querer abusar de tu tiempo, dos preguntas más, que si bien no la tenemos escrita, pero veo a alguien acá que justamente tengo la posibilidad de ver en pantalla a todos los que están participando con una cara muy emocionada, una tal Silvia Smunich, ¿la ubicás? Y hace 77 años que lo ubico. Okay. Es mi hermana. La veo acá que está con una carita como queriendo, entre emoción y ganas de hablar, así que la vamos a dejar hablar. Ahí está aplaudiendo, si te desmutas. Silvia. Ah, no pensaba que iba a hablar, pero muy buena la elección de Eduardo. Es muy estudioso y muy, muy conocedor del tema. Y me encanta leer los chats, todo lo que lo han alabado. Estuviste bárbaro, Eduardo. Muy bien. Gracias. Bueno, no sé si hay alguien que, si nos organizamos una o dos preguntitas más, levantan la mano y ahí Mariel, que te veo, te tengo en primera plana, Mariel. Estás muteada, no sé si querés, si hay alguien que quiere preguntarle algo a Eduardo, levanta la mano y no hay problema. ¿Tenés algo, Mica, vos? Sí, dame un minuto. Acá, María Florencia, quiere hacer una consulta. A ver, María Florencia, creo que ya estás sin... A ver, espera, ¿eh? Hola. Ahí está, sí, te escuchamos. Buenas tardes. Sí, quería consultarle qué importancia le da el diseño del espacio exterior con respecto a esto que veníamos hablando del diseño para la tercera edad, de la accesibilidad y el diseño específico para la tercera edad. Gracias. Florencia, si vos te referís, digamos, a lo que denominamos en general, a los espacios verdes o al espacio público, te pregunto, ¿a cuál de ellos particularmente? Al espacio público. Bueno, el espacio público es fundamental. El espacio público es el lugar de la sociabilidad plena que tienen todas las personas. Es clave el tema este, ya no solamente por lo que comenté del 30 a 40% de accidentes y caídas en el espacio público, sino que es el lugar de todos, es el lugar de las reuniones, es el lugar de la conversación, es el lugar del intercambio, es el lugar donde la vida se muestra totalmente, es el lugar donde nosotros vamos a hacer las compras, vamos a través de él a educarnos, vamos a través de él a los espacios deportivos, vamos a los bares y restaurantes a encontrarnos con nuestros familiares y amigos. Las condiciones de accesibilidad que tiene que tener el espacio público son básicamente las que comenté respecto de los pisos en el fondo. Es decir, tienen que estar sanos, no tienen que estar rotos, tienen que ser absolutamente antideslizantes, tanto estando secos como mojados. Tienen que eliminarse, por ejemplo, todas las cosas que sobresalen de la línea de edificación, como por ejemplo cajones de verdura en mercadeos, heladeras tipo freezer para vender helados, los toldos muy bajos. ¿Por qué? Porque las personas ciegas o con disminución visual necesitan
como referencia la pared edificada sobre la línea municipal, para que el barrido del bastón los pueda ir guiando. Todo esto tiene que estar asimismo complementado con lo que llamamos los solados podotáctiles, que son esas baldosas. Ustedes observan muchas veces, algunas de ellas son las que llamamos de advertencia, que son esas baldosas rectangulares o cuadradas con pequeños tachoncitos, ¿no? Que sobresalen un poco, que las personas ciegas las reconocen, las pueden reconocer con la puntera del bastón, es más difícil reconocerla a través de un calzado, y otras que ustedes habrán visto muchísimas veces en las estaciones de subte y de trenes, que son unas baldosas que denominamos baldosas guías, que son unas baldosas que tienen unas ranuras paralelas, acanaladas, donde se coloca la puntera del bastón y, como su nombre lo indica, los guías. Esto también sería muy conveniente que estuvieran en las baldosas. Y al llegar a las esquinas, desde ya, tienen que constituirse lo que técnicamente nosotros denominamos vados, una palabra que le damos de los españoles, que son las rampas de esquina. Las rampas de esquina tienen que estar construidas en coincidencia con las cebras, ¿no? Las cebras, las sendas peatonales, las rayas blancas paralelas, tienen que tener una baja pendiente, en la medida de lo posible, no tener un escaloncito, un desnivel cuando llegan a la calle, al nivel de la calzada, y tener un borde en torno a ellas con solados de advertencia, con estos solados que le indiquen a la persona ciega dónde está la rampa. Todo esto es fundamental, asegurarlo. Después también, respecto de los espacios verdes, bueno, es muy importante que también los pisos sean, particularmente, lo voy a decir, que no tengan piedra suelta o granitullo o trocitos de cerámica o de ladrillo, porque esto dificulta el andar de silla de ruedas, de andadores y de personas que, sin usar estos productos de apoyo, tienen unas dificultades en la marcha. Esto de ninguna manera tiene que ser un solado liso. Asimismo, también hay un tema acá de diseño. Por un lado, tiene que haber lo que se denominan planos ápticos. Los planos ápticos son planos con relieve, donde está identificado, por ejemplo, si fuera un plano óptico para un museo, están identificadas las paredes, las salas, están en lectura braille, es todo un sistema. Justamente ayer hubo una muy interesante conferencia organizada por la Facultad de Arquitectura, creo que de Entre Ríos, y no me acuerdo por quién más, justamente sobre la construcción de estos planos ápticos. Quienes vivimos acá en la Ciudad de Buenos Aires, quizá lo habremos visto en el Jardín Japonés, y en los museos es fundamental que estas cosas existan. Como decía, las plazas, parques, tiene que haber planos ápticos, pero también tiene que ver mucho el diseño arquitectónico. Recientemente se han inaugurado acá dos plazas, recientemente, quiero decir, hace 2 años, porque para mí el año 2020 está borrado. Se inauguraron la Plaza Clemente en Colegiales y una plaza que está en la Avenida Jujuy y Belgrano. Son dos plazas que fueron diseñadas en la parte de los canteros, no voy a dar el nombre, por un conocido artista plástico, y que son de formas así como si fueran mis manos, pero totalmente curvas, esos recorridos. Entonces, ¿qué pasa en estos recorridos? No tienen bordes, no hay diferencia de nivel entre lo que es tierra, cantero, y el piso por donde se circula. Si no hay un borde, que es la referencia mínima, o estos solados guías para la puntera del bastón, lo que ocurre es que una persona no vidente se va al cantero. Aún así, con un plano óptico no puede recordar ni memorizar
lo único que puede recordar es lo riesgoso que puede ser circular por esas circulaciones curvas. Esto también hay que tenerlo muy, muy en cuenta, desde ya que también la altura de las ramas, de arbustos, de árboles, no pueden interferir de ninguna manera la circulación de las personas no videntes. No sé si con esto... Bueno, después hay otro tema que es el tema de los bebederos. Bueno, los bebederos parece que no existen más en nuestras plazas. Cuando no han sido vandalizados, han sido colocados de manera tal que una persona en silla de ruedas no se puede acercar. Vayan ustedes y vean, los bebederos están en las plazas, las dos plazas que hay en la zona de Puerto Madero, la zona más cara de Buenos Aires. Bueno, uno solo sirve para contorsionistas y otro sirve para lavar perros. Se ha colocado un bebedero que ustedes podrán ver mirando de frente a nuestra Facultad de Derecho, acá en la avenida Figueroa Alcorta, casi llegando a la plaza donde está el monumento a la flor metálica, van a ver un bebedero. Bueno, los invito a que lo vean, tiene una forma así justamente como si fueran los dedos de mi mano, a distintas alturas, que tampoco sirven para personas en silla de ruedas. Todas estas cosas tienen que ser consideradas. Y también algo que tendríamos que ya tener un avance, que en otros países los hay, son los baños públicos accesibles. Fundamental. Si nosotros queremos tener un aumento del turismo, y un turismo accesible, que es un derecho también importantísimo, tenemos que tener baños públicos accesibles. Bueno, Edu, en verdad no queremos abusar de tu generosidad y deferencia. Cerrar, agradecerte esta charla, y me quiero quedar con algo que escribió alguien por ahí, que leí en el chat, que realmente fue una cátedra de visión integral. Y quizás esa pequeña frase que dice mucho, deberíamos tomarlo para poder trabajar en equipo. Si queremos transformar la realidad gerontológica, nos necesitamos todos. Es una disciplina amplia. Necesitamos trabajar más en equipo, no tanto en grupos de trabajo y en forma aislada. Agradecerte de todo corazón, porque digo que sos el Diego de la arquitectura en este aspecto. Agradecer a los participantes por el espacio, por el tiempo, y hacer un llamado. Nosotros estamos abiertos a que nos indiquen de qué tema quisieran o hablar o escuchar, y en busca de eso vamos, porque creemos realmente que para transformar esta realidad es con todos adentro, inclusive con los propios viejos, ¿sí? No quiero pasar por alto que en el Congreso de la Sociedad de Gerontología y Geriatría, que se hizo en el 2020, fue la primera vez que han participado adultos mayores y se escucharon sus voces. Necesitamos más de las voces de las personas mayores. Sí, Edu. Y quiero agregar a esto último que dijiste, la frase usada por el colectivo de personas con discapacidad, y que la aplicamos también a las personas mayores. Nada sobre nosotros sin nosotros. Tenemos que ser consultados, somos ciudadanos. No nos hemos retirado de la vida. La jubilación no implica retirarnos de la vida. Seguimos opinando. Tenemos derechos plenos. Muchas gracias, Eduardo. No sé, Mica, si querés decir algo. No, creo que está todo dicho. La verdad, Eduardo, es un placer tenerte acá. Creo que has podido echar luz a un montón de trabajo que seguramente todos los que estamos acá venimos haciendo. Así que la verdad que es un lujo tenerte. Sé que has estado participando, como ya te comenté, de todas nuestras charlas el año pasado, así que esperamos este año tenerte también con nosotros. Así que, bueno, nada, creo que está todo dicho. Agradecerle a todas y a todas por participar. Este año recién comienza. Así que bueno, estaremos ya informándoles cuál es nuestra siguiente charla, y también para sacar dudas, porque nos han escrito mucho en el chat, que esta charla va a quedar grabada en el canal de YouTube del Ministerio, así que bueno, yo creo que en una semana, 10 días más o menos, ya lo van a poder ver desde ahí, ¿sí?
Así que muchísimas gracias a todas y a todos y nos estamos viendo en la próxima y gracias Eduardo nuevamente. Bueno, reitero mi agradecimiento al Ministerio, a la Secretaría y particularmente a la DINAPAM y a Tomás y a Virgilio, a Edgardo y Virgilio por la oportunidad de seguir colaborando en esta tarea. Edu, yo quiero terminar con una parte humorística. Me escribieron por chat, me preguntan si es verdad que debajo del traje estás en pantalones cortos. Yo le dije que no. ¿Hace falta que muestre? No. Gracias, Edu. Gracias a